Bueno, y lo que todos quieren saber, ¿van a vacar o no van a vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski? Muchos están haciendo ya las matemáticas, pero en realidad las posiciones de los congresistas todavía no son muy claras. Se ha especulado mucho al respecto y hay congresistas que ya han adelantado cómo van a votar. Así que en base a ese primer adelanto, a esa primera interpretación que ellos han dado, vamos a hacer nuestras matemáticas nosotros también. Así que, ¿cómo se va a votar o se podría votar esta noche en el Congreso de la República? ¿Qué se necesita para vacar al presidente? 87 votos. Mucha atención. Quédense con ese número en la cabeza. 87 votos son los que se necesitan para vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo votaría el APRA? En el APRA son 5 en la bancada. 4 estarían votando a favor de la vacancia. Estamos hablando de Luciana León, Mauricio Mulder, Javier Velázquez Jején y Elías Rodríguez, que apoyarían la salida del jefe de Estado, pero Jorge del Castillo ya ha adelantado que él va a votar en abstención. Entonces, de los 5 votos estamos hablando solamente de 4 del APRA a favor de la vacancia. ¿Qué pasa en Acción Popular? De 5 escaños, Víctor Andrés García Belaúnde y Edmundo del Águila votarán igual que el fujimorismo y los demás en abstención. Entonces estamos hablando de 2 votos a favor de la vacancia. Pero ojo, en las últimas horas se ha visto a Edmundo del Águila dialogando con algunos miembros del fujimorismo, hablando con otros congresistas, y lo que ha trascendido es que él también votaría en abstención. Entonces ya no hablaríamos de 2 votos, sino solamente 1 de Víctor Andrés García Belaúnde, pero en todo caso quedémonos con los 2 votos que se habían adelantado a favor de la vacancia. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? Ojo, porque el Frente Amplio es la bancada que presentó el pedido de vacancia. Sin embargo, no han definido su voto. Ahora no saben si van a votar a favor o en contra. Y ahí estamos hablando de 10 escaños, 10 votos que podrían ser a favor de la vacancia o en contra. Y esto va a ser la diferencia. Pero lo vamos a ver más adelante. Nuevo Perú, de los 10 escaños, ha trascendido que el único que votaría a favor de la vacancia sería Manuel Dahmer. Entonces hablaríamos solamente de 1 voto a favor de la vacancia por Nuevo Perú. Nos vamos por acá, Peruanos por el Cambio, son 18, obviamente van a votar en contra, ellos respaldan de todas maneras al presidente, lo que se espera es que no hayan ausentes, porque esto también podría ser la diferencia. Nos vamos entonces con los no agrupados, están por acá, de 2 escaños, Jenny Vilcatoma, ella ya ha participado en este debate y queda clarísimo que va a votar a favor de la vacancia. Roberto Vieira, que también es no agrupado, ha dicho que él va a votar por la institucionalidad y la democracia, es decir, en contra de la vacancia. Entonces, de los no agrupados estaríamos hablando solamente de 1 voto a favor de la vacancia. Y finalmente tenemos a Fuerza Popular, que como ustedes saben son 71 escaños, pero solamente 69 votarían a favor de la vacancia. ¿Por qué razón? Kenji Fujimori obviamente va a votar en abstención, como ya lo ha dicho en su video, y Segundo Tapia se encuentra de licencia. Entonces, de todos estos votos, sumamos absolutamente todos los que estarían a favor de la vacancia y estamos hablando de 78 votos. ¿Qué va a ser la diferencia? 2 cosas. 1, los 10 votos del Frente Amplio, que todavía no lo deciden, con esos 10 votos nada más, y estamos hablando de 88. Y se necesitan 87 para la vacancia. Pero también, ¿qué podría ser la diferencia? Que finalmente se decida dentro de cada bancada que voten en bloque. Si todos votan en bloque, ya estaríamos hablando de una diferencia en el Partido Aprista, estaríamos hablando de una diferencia en Fuerza Popular, que bueno, eso no va a cambiar en absolutamente nada, y en Acción Popular. Y también se podría dar la vacancia. Entonces, conclusión. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe y cualquier cosa en realidad podría pasar, porque lo que hemos visto en el Congreso en estos últimos minutos son conversaciones, diálogos, congresistas que se van a una bancada, que se van a otra, que hablan al oído. Entonces, en realidad, decir en estos momentos qué va a pasar en el momento de la votación es sumamente complicado, pero así están las matemáticas hasta este momento. Bueno, vámonos ahora hasta el Congreso de la República. ¿Qué viene ocurriendo a esta hora de la tarde? Vamos a escuchar el debate.